Ustedes sean totalmente honestos conmigo. Ah, otra cosa que deben de saber es que a veces soy muy mal hablado y loco, ¿ya? Profesor, sabe que no quiero entrar a su clase porque no me da la gana de entrar a su clase hoy día. Quiero tomarme vacaciones porque estoy súper cansado. Justifíqueme la falta. Yo prefiero que me digas eso a que me quieras ver la cara de idiota. No me gusta que me vean la cara de idiota. ¿Se entiende esa parte? Profesor, es que hoy día juega Barcelona y si no lo veo me muero. A mí qué me importa que juegue Barcelona ni Emelec. Yo soy emelecista y no dejo de dar mis clases porque juega Emelec. Veo el partido grabado y se acabó. ¿Cuál es el relato? Me dicen, es que no es lo mismo, profesor. Es que usted es emelecista y es amargado. No, no es lo mismo. Yo sé que no es lo mismo, pero primero están las responsabilidades. ¿Sí entiende esa parte? Responsabilidades. ¿Ya? Eso es lo primero que me interesa a mí y lo que ustedes van a aprender en el mundo laboral. Yo no me puedo. Ah, es que en este momento me inventé algo y no les doy clases. Ustedes deben de saber algo. Yo soy el profesor que llueve, truene, relampaguee. Hay final de copa, final de campeonato. Ustedes reciben clase. ¿Se entiende esa parte? ¿Ya? Ay, profesor, no seas. Es que va a jugar la final Barcelona otra vez Copa Libertadores. Sí. Pero si no ha ganado tres, ¿cómo crees que va a ganar una cuarta? O sea, ya no jodas. Quédate en clase, que es más nutritivo a que vayas a llorar y a desperdiciar tu plata en el estadio. Después te van a tirar bengalas, darme un relajo y todas esas cosas. Estoy en contra del vandalismo, ¿eh? Por si acaso. Bien, entonces te nutres más en tu clase, no te amargas y te ahorras ese billetito y luego sales a pasear con tu ñengosa y comen papas fritas y esas cosas. Ya bien. En todo caso, ya saben, siempre hay clases. Bueno. ¿Qué más se me está escapando? Ya creo que estamos, en este curso somos 40 y 45. Sí, profe, es que hay una cosa. Yo me di cuenta que tuvimos que cerrar el link del módulo del. Tienes el micrófono muteado, marginal, no te escucho nada. Perdón, profesor. Yo me di cuenta que cuando estábamos conectados del CIUC no salía su clase. Hasta que cerramos ese link del Zoom y entramos en el Moodle, recién pudimos conectar con usted. Entonces avisamos al grupo y se está conectando recién todos. Malditos, parecen gremlin. Hay 45 en el 2-6. Los odio. Son demasiados estudiantes. Ay, pero lo que no saben es que van a tener la bola de deberes. Me van a odiar. Pero a mí no me interesa que me odien. Así me van a recordar toda la vida, porque van a aprender. Yo soy de los profesores. A mí me odian en la tarde. Pero su odio me nutre, me hace más famoso. Tengo más seguidores en TikTok, en redes sociales. Pero en todo caso. Van a aprender, eso es lo bueno, es que van a aprender. No me vas a presentar esa iluminación, la contraluz que tiene Zambrano Navarrete, que el man se cree ángel, así, un halo de luz atrás de su cabeza. Y seguro que ha de vivir en Durán, al lado de los ñengosos esos, de los lobos, lagartos, yo qué sé, cocodrilos, no sé qué se inventan ahora. Pero bueno, en todo caso, conmigo van a trabajar muy duro, chicos, muy, muy duro. En el sentido de que van a tener que hacer sus trabajos perfectos. Van a iluminar bien, van a aplicar pruebas de sonido muy bien. Los voy a mandar a practicar. Yo quisiera que nos reuniéramos un fin de semana para hacer las clases prácticas, porque no se puede aprender parte del proceso audiovisual si ustedes no ven cómo se utilizan las herramientas. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, pues. Sé que algunos tienen cursos de inglés y computación los días sábados y se complica un poco. Esas clases no van a ser obligatorias, sin embargo, van a ser participativas y ustedes ahí van a aprender mucho, ¿no? No vas a ser así como la ñengosa de la Holguín, que está que se pasa riendo y cuando le va a ver, mijita, haz un balance de cámara con tu trípode. Necesito que esa imagen se estabilice. Invéntate un estabilizador. Ah, profesor. Profesor, es que no sé, no vine a su clase. Ahí te doy con el trípode en la cabeza para que te rías con ganas. Bien. Ustedes deben saber solucionar problemas. En el mundo real hay millones de problemas. Aquí el profesor les pone cero, pero en el mundo real les cuesta su trabajo. ¿Sí? Para aquellos que trabajan, saben de lo que estoy hablando. En el mundo real te dicen, bueno, no me sirves, te largas. Así te dicen en el mundo real. No, no me sirves para nada.
te fuiste. Y después dicen, ¿de dónde es que viene este chico? Ay, dice, viene de la fax. Uy, de esos de la fax donde me los des para trabajar. Dice, pues eso no saben hacer nada. Entonces, ustedes deben entender de que cuando van al mundo laboral, ustedes son estudiantes de la fax de la Universidad de Guayaquil y nosotros no podemos quedar mal ni debemos acercar mal nuestra institución. ¿Listo? Bien, entonces eso sí, grábenselo bien, por favor. Para aquellos que se están conectando, una de las cosas que el profesor gusta en la clase es saber quién está detrás de esa pantalla. No me gusta ver fotos. Para eso, para ver fotos, ya te veo en el perfil de WhatsApp y ya sé cómo eres, ¿no? Pero en la clase me gusta que prendan su camarita. Dice, profesor, es que voy en el bus de la 138 que va al Guasmo, después me roban el celular. Ya, mijito, apaga, desconéctate y guárdatelo en la media para que no te roben. ¿Ya? Y cuando llegues a tu casa te conectas a clase. ¿Listo? Bien, para finalizar esta presentación muy informal, muy mapasinguera, el profesor Vida Basinger, ¿verdad? Sí, de barrio el profesor. Nosotros vamos a crear un grupo de WhatsApp. Yo sé que a ustedes les encanta crear grupos de WhatsApp. Generalmente tienen dos grupos de WhatsApp. El uno donde está el profesor, donde se portan así, donde se portan como no son. Y en el otro, donde no está el profesor, que es donde verdaderamente se comportan como son. Y donde se filtran las respuestas a los exámenes. Pero lo que no saben es que los exámenes ahora van a ser presenciales. Ay, malditos, ahí me los cobro. Bien, en todo caso, ya es para que se vayan preparando, ¿no? Los voy a ver presencialmente solo en los exámenes. Ahí van a llorar de verdad, porque ahí las respuestas van a estar con tiempo, así 30 segundos, ni para que te, mientras escribes y todo, pues, ¿no? Bien, en todo caso, les deseo suerte durante este proceso. Les pido disculpas si en algún momento parezco un profesor demasiado exigente, malo, el profesor me hace sufrir, bótenlo, bótenlo de la fax, no importa, ya, que me boten ya, por último, me voy a Estados Unidos a lavar platos y allá gano más, pero bueno, en todo caso, yo les vengo a enseñar, ¿ya? Ya voy a hacer mi presentación formal, así para grabar, ahí voy a tratar de no decir malas palabras ni ser payasito, pero así como me están viendo así, sin grabarme, así soy yo. Cuando me obligan a filmarme en las clases, ahí tengo que ser ya un poco más mesuradito. Pero en las clases presenciales, así tal cual soy yo, ¿ya? Bueno, a veces se me sabe por ahí salir una que otra mala palabra y sí les pido disculpas. En todo caso, así suelo ser en la vida real y en las clases. En todo caso, espero que aprendan mucho conmigo. Vamos a ver y a profundizar un poco más el tema de la materia. Van a aprender a consumir cine desde otra perspectiva. Van a ver productos audiovisuales desde otra perspectiva, pues, ¿no? ¿Cómo ven ustedes cine audiovisual ahora? Entonces, el típico ñengoso que va al Cinemark o al Supercines, ¿sí? Te comportas como un ñengoso, subes las patas en el respaldar de la silla de adelante. ¿Se has visto eso? Esos comportamientos ñengosos en el Mall del Sur. Ese Mall del Sur, eso parece Coliseo Romano. Todo el mundo pone las patas encima del espaldar. Entonces tú no sabes si en realidad vas a ver una película o vas a una exposición de patas pezuñentas en la sala de cine. Sí, pues, todo comienza a oler, es una cosa feísima. Pero tú dices, ¿qué pasa aquí? Que la gente no se baña, no entiendo. Pero bueno, entonces ves a todo el mundo con las patas alzadas en el espaldar, eso es horrible. Eso es de ñengoso. Ese comportamiento es de bien marginales, ¿ya? Entonces, no sabes qué estás viendo, porque ves unas patitas así de hileras cuando tú entras a la sala, ¿verdad? Y la gente no sé si come el canguil o para comérselo se lo avienta en la cara, porque tú pisas una alfombra de canguil. Que el canguil lo regalan, se cocina demasiado, no entiendo. Y cuando vas caminando comienzas a sonar. Es la alfombra de canguil que la gente come. Bueno, cuando tú vas al cine, tú no tienes idea de cómo ves el guión, la estructura narrativa, las elipses temporales, las transiciones, iluminación. ¿Qué quiere decir esa imagen? ¿Por qué tiene tanta sombra? ¿Por qué tiene tanta luz? ¿Por qué esa transición es así? ¿Por qué el sonido de esto? ¿Por qué lo otro? ¿Qué pasa con la banda sonora? Tú ni idea, pues tú no tienes conocimiento de nada de eso. En esta clase vamos a ver con qué tipo de micrófono se graban esas cosas, ¿verdad? ¿Cómo puedes hacer efectos? En algún momento vamos a trabajar con programas de edición
¿verdad? Vamos a aprender algunos que otros trucos en edición. Entiendo que no todos tienen computadora, pero vamos a explicar un poco de. Vamos a ver Illustrator, que es diseño vectorial, para que ustedes puedan diseñar algunas cosas y para que también puedan implementar un poco de emprendimiento, aquellos que les gusta un poco el diseño, el arte, las camisetas, las gorras, invitaciones, para que ustedes tengan entradas. Vamos a aprender un poco de fotografía para que ustedes también brinden ese producto, servicio, más que nada para que sepan cómo tomar fotografías. Vamos a trabajar con un poco de maquillaje, con un poco de fotografía gastronómica, representaciones y todo eso, ¿no? Como verán, ya voy a mostrar más o menos la primera parte. Nosotros vamos a empezar con sonido y vamos a conocer las diferencias de los micrófonos que tenemos que usar para poder grabar audio de manera profesional. Entonces, podemos hacer sonidos súper chéveres y grabar audios con el micrófono. Ya van a ver cuáles son esas características que tienen sus micrófonos en sus teléfonos celulares, pues, y bueno, así rápidamente vamos a resumir esto, ¿no? Como ven, es una materia muy interesante y a partir de ahora ya viene la presentación formal. Permítanme un minuto que voy a preparar el material de presentación con respecto al tema de audio, porque ya vamos a entrar de una a la clase. Y van a decir, este maldito es el primer día, ni me conoce, ya me va a dar clase. Así soy yo. ¿Ya? Entonces, una clase que te pierdas es mucho conocimiento que pierdes conmigo. Y no es lo mismo estar en una clase con el profesor, así sea virtual, ¿verdad? Que la veas grabada. Pero tú dices, este man, ¿cómo habla tanto? Ya que se calle, ponle mute. Bota lo que se le vaya el internet. Pierdes cualquier cantidad de cosas. Preguntas, todas son bienvenidas, todas, que tengan que ver con la clase. No se admiten discriminaciones en la clase. Sí, no se permiten malos tratos. Sí, maldito Roberto, te voy a bajear. Esas cosas no, ¿ya? Me encargo de que en ese momento lo suspendan. Pido al consejo de facultad que por indisciplina en clase lo suspendan, ¿ya? Si quieres debatir, se debate con conocimiento. Hay que comportarse, ¿verdad? Y pues bueno, si hay una diferencia ideológica se respeta, aunque no se comparta. ¿Se entiende? Somos académicos y los académicos tenemos criterio. Y el criterio tiene que estar por encima de los impulsos primitivos que a veces pueden desatar situaciones muy complejas. ¿Sí? Bien. En todo caso, vamos a hacer rápido la presentación. No sé si alguien más está en sala de espera. Algún estudiante que quiera preguntarle algo al profesor, profesor, no grabe la clase, denos libre, alguna sugerencia, pregunta, consulta, ¿no? ¿Todo está bien? Bueno, yo quiero hablarles del tema mío de que, bueno, ahorita no me encuentro en casa, sino que estoy afuera y cargo un poco de batería del celular. Si en tal caso yo entraré a la reunión, igual intentaré ya a conectar, no, porque ya aquí yo voy a la casa, entonces. Ya. Bien, parece que escuché algo de el señor Falconi que estaba conectado desde el celular. Ya vamos a aclarar toda esa situación. Básicamente. Y ya voy a preparar el material para dejar grabado todo. Subo la clase inmediatamente. Poco a poco vamos a estar construyendo. Dame un segundo. Vamos a estar construyendo el tema de las clases. Yo el material de trabajo les voy a pasar. Y vamos a establecer ya formalmente el tema de cómo vamos a trabajar en esta asignatura. ¿Listo, chicos? Entonces ya, por favor, todos se ponen guapos, ¿sí? Para grabar esta clase. Saca esos cuadros viejos atrás, ponte un fondo bien bonito, arregle ese cuarto o difumínalo para que no vean el caos que hay en tu habitación. Y vamos a empezar. Entonces, ¿dónde están ustedes? Ya, yo creo que no hay nada más en sala de espera. Vargas batió. A ver. Ya, ahí. Ahí.
Recording in progress. Bien, señores estudiantes, muy buenas tardes. Bienvenidos a la asignatura de edición audiovisual del curso 2.6 Vespertino. En este curso tenemos 45 estudiantes registrados, ¿verdad? El profesor en el transcurso de la clase pues va a tomar lista, así que hay que estar pilas con aquello, chicos. ¿Listo? Nosotros tenemos clases los días lunes de 2 a 5 y jueves de 4 a 6. ¿Listo? Bien, los chicos que trabajan, nos vamos a comunicar por una vía de WhatsApp. Ya les voy a dar mi número de teléfono. ¿Quién es el presidente de curso en esta asignatura? Presidente de curso. Aún no hay, licenciado. Bien, yo te proclamo presidente de curso, Erika Murillo. Bien, Erika Murillo, por favor, ponga su número de celular en el chat. Yo voy a poner mi número de celular, 0991-759914. ¿Sí? Yo soy el profesor Carlos Samaniego Torres. Armen un grupo de comunicación y ahí me agregan. Ese va a ser nuestro canal oficial de comunicación. El profesor atiende inquietudes de 9 a 5 de la tarde. Ay, profesor, pero según el horario de clases, usted nos da hasta las 6, hasta las 5. ¿Ya? De 9 a 5. Profesor, es que lo vi conectado. ¿Será que le puedo consultar algo así súper urgente? 3 de la mañana. ¿A ti qué te importa que el profesor esté conectado a las 3 de la mañana? Ya te dije que es de 9 a 5. Profesor, es que estoy mal, me quiero morir. Necesito un amigo. Ahora veremos otro triste caso. A ver, mijita, cuéntame, ¿qué te pasa? ¿Ya? Bien. Solo si es urgente. ¿Qué es urgente? Profesor, soy la alumna Pilar Herrera. Necesito que me dé permiso porque mañana mi mamá la van a operar en el seguro, que ya se reabrieron las cirugías. Perfecto, mándame todos los documentos que soporten lo que me estás diciendo. Urgente. Eso es urgente, ¿ya? Profesor, es que me quedé dormido, no pude entrar a su clase. Eso no es urgente. Eso es que te quedaste viendo películas hasta las 4 de la mañana cuando tenías que haber descansado. ¿Se entiende esa parte? ¿Ya? Urgente. Profesor, es que se me quebró una uña y no me veo muy bonita y quiero irme al gabinete. Eso no es urgente. Eso se llama vanidad. ¿Ya? Urgente, fallecimiento de un familiar, llevar a mamá o a papá al hospital, acompañarlo. Mamá está embarazada y tiene temas de parto. Urgente. Mamá sufrió un accidente. Profesor, me caí en la moto de mi novio Ñengoso que no tuvo precaución. Accidente, ¿verdad? Eso es accidente y eso es urgente. Entonces eso hay que tratarlo urgente. No puede esperar. Bien, el canal va a ser ese para comunicarme con ustedes. Algo que quiero conversar con ustedes es que, bueno, yo trabajo también para el decanato de vinculación con la comunidad y bienestar estudiantil de la Universidad de Guayaquil, no de la facultad, sino de la universidad en general. Entonces, yo tengo también de jefe al decano de vinculación. ¿Listo? De pronto, si en algún momento se cruza una reunión, ese va a ser el medio. Y les digo, chicos, estoy atrapado en una reunión. Les envío la foto de la reunión porque hay que demostrar con hechos, ¿no? Si el profesor pide evidencias, ustedes también tienen derecho a solicitar la evidencia. No vaya a ser que el profesor se quede pajareando. Entonces, yo no soy de esos profesores que pajarean en horas de clase. Ya les he dicho que yo soy un docente que trabaja en sus horarios destinados. Entonces, si nosotros tenemos clases un día sábado a la, voy a decir cualquier cosa, 2 de la tarde, sábado 2 de la tarde, llueve, trueno, relampaguee, tenemos clases. ¿Se entiende? Profesores que me dijeron que no iba a haber clase, mientras no haya un comunicado oficial, ¿sí? De que el profesor no va a dar clases o que suspendió por algún evento urgente, para eso está el chat. ¿Se entiende, niños? ¿Quedamos claros en esa parte? Bien. Listo. Sistema de calificación. El profesor puede recibir trabajos atrasados. ¿Cómo van los temas?
Fecha de entrega sobre 10. Fechas atrasadas, dependiendo el atraso. Primer llamado de atraso sobre 7. No vas a sacar 7, es sobre 7. Segundo llamado de atraso sobre 4. No vas a sacar 4. ¿Sí? Cuando digo no vas a sacar 4, es que se califica sobre 4, pero hay que ver si tu trabajo está tan bueno para que saque 4. ¿Se entiende esa parte? Dos llamados de atraso. Asimismo, el profesor entrega bononotas. ¿Qué son las bononotas? Las bononotas son cuando el estudiante demuestra dominio, experticia, interés, predisposición para trabajar en las tareas asignadas a los estudiantes. Vamos a suponer, de pronto la señorita Romina Villavicencio entrega un trabajo de investigación que aporta mucho a la clase, participa mucho en clase. Sí, lo mismo la señorita Magallanes o el señor Loor. Significa que ellos están demostrando no solamente interés, sino también responsabilidad, pero también su aporte de construir una clase colaborativa, ¿verdad? Y participativa. Y eso hace que el estudiante, por mérito, ¿verdad?, obtenga esa bononota. ¿Para qué me sirve una bononota? Te sirve para cambiarla con una mala nota. Vamos a suponer que el señor Evangelista presentó una tarea y en esa tarea, que fue en el llamado sobre 10, sacó 5. Y él dice, profesor, es que me caí en el trabajo porque no lo entregué completo y lo hice a la pulva. Perfecto, tiene 5. Profesor, pero yo me gano una bononota tal fecha, la voy a cambiar con eso. Perfecto, automáticamente eso se cambia. ¿Se entiende el valor de las bononotas? Las bononotas no funcionan ni en controles de lectura, ni en exámenes, ni porque me da pena y le quiero transferir mi bononota a la señorita Dicao, o a la señorita Herrera, o al señor Colosuma. No funciona para otra persona, funciona para quien se las gana. Las bononotas no se acumulan. Ay, profesor, es que yo me saqué 5 bononotas en este semestre y las paso al siguiente semestre. Ah, perdón, al siguiente ciclo. No, así no funciona. ¿Listo? Y me van a decir, profesor, pero eso no es justo. No es justo que te dé tantas oportunidades para mejorar. Lo que a mí me interesa es que ustedes, ¿sí?, sean responsables, aprendan, tengan aprehensión del conocimiento, pero sobre todo lo hagan porque hay que hacer el trabajo bien. No porque van a recibir un premio al final, sino porque se tiene que hacer bien el trabajo. ¿Se entiende esa parte? Bien. Mi clase es como estar con un jefe en el mundo real. Si tú no entregas, tiene una consecuencia. En el mundo real es que te saquen de tu trabajo. En la clase es que el profesor ponga 0 y no dé otra oportunidad. Porque en el mundo real no hay segundas oportunidades. Entonces, cada vez que tenemos que entregar un trabajo, debemos entregar un trabajo, hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Bien, para los chicos que trabajan, el chat también va a ser un medio de comunicación. Profesor, estoy en el trabajo, mando una foto de mi trabajo, ¿verdad? Y ahí sale, pues no, Carl Jr. está tragando una hamburguesa. ¿Cuándo has visto que comer o tragar una hamburguesa en Carl Jr. es un trabajo? Ahí está haciendo otras cosas menos trabajando, pues no. Ay, profesor, es que estoy en el break. Entonces, por eso me tomé la foto ahorita. No, me dices que estás trabajando, entonces estás trabajando. Me mandas las evidencias, se justifica la falta. Pero eso no significa que no vas a entregar el deber, lo tienes que entregar. ¿Se entiende? Bien. Si ustedes entregan los deberes, no van a tener problemas con el docente. ¿Listo? Si ustedes ingresan a todas las clases con el docente, no van a tener problemas con el docente. Porque el docente entrega una bononota al final por asistencia, al final de cada parcial. Supongamos que la señorita Narváez, ¿verdad?, a quien la conozco solamente desde el tabique para arriba, porque encima tiene mal hecho ese cuadro de plano, ¿verdad?, me dice, profesor, yo he asistido a todas las clases, yo tengo derecho a mi bononota. Perfecto, tiene derecho a su bononota. Entonces, usted tiene su bononota. Y vemos que por responsabilidad de asistencia también. Profesor, yo aporté en todas las clases, porque el profesor anota todo, es como esos viejitos temáticos que anota todo así. De hecho, aquí los tengo ya en la lista. ¿Ya? Entonces es para que vean que yo me encargo de todas esas cosas. Bien. ¿Qué más? El profesor, pues, manda las tareas, generalmente siempre da 2 semanas para desarrollar tareas.
no es de los profesores que te llena de tareas y la siguiente clase. No, pero sí todas las semanas van a tener tareas. Profesor, ¿pero por qué nos manda tantas tareas? Porque me da la gana. Te mando tareas es para que aprendas, porque tus papás te mandan a la universidad para que aprendas, no para que vengas a pajarear, ni que te vayas a fiesta, ni a la farra, ni la fiesta de no sé qué cosa, de los segundos cursos, ni la Miss ni sé cuánto. Tu papá no te manda que te vayan a elegir Miss, ni Mister, ni nada de esas cosas. Te manda que seas licenciado en comunicación. Y los licenciados en comunicación trabajan 24/7. Si no, vean al señor Gavilanes, que trabajó hasta los 74 años y murió por temas de COVID. Si no, vean a Tania Tinoco, que para ser la número uno tuvo que sacrificarse mucho. Si no, vean a Alfonso Espinosa de los Monteros, que en este momento va a entrar Espinosa Francesca, a ser familia de Espinosa. Es como el diablo, dije Espinosa de los Monteros, pum, apareció Espinosa. Pero bueno, bien, en todo caso, la vida del comunicador es muy intensa, si en realidad quieren ser comunicadores, pero hay que saber manejar bien los tiempos. Y bueno, todo sacrificio tiene su recompensa. Eso ustedes lo van a ver luego. Están en la etapa estudiantil. Hasta en la etapa estudiantil se ve muy buenas recompensas. De hecho, ustedes tienen la oportunidad que no han tenido sus otros compañeros, que ya han salido de Faxo de la carrera de comunicación social, porque ustedes son de comunicación, ¿verdad? En recibir clases en segundo semestre de edición. O sea, ustedes van a aprender a hacer trabajos profesionales desde segundo semestre. ¿Listo? Así que tienen que sacarle el jugo a esta asignatura. Bien, ya hablamos demasiado. Yo no sé si algo quedó fuera. Controles de lectura. El profesor siempre prepara a los estudiantes para el control de lectura y para el examen. ¿Sí? El profesor, la semana previa al examen, hace la preparación del examen con los temas que proponen los estudiantes, quienes arman su banco de preguntas, y de ese banco de preguntas el profesor extrae 20 preguntas para el examen. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, es una asignatura que si ya no pudiste aprobarla es porque has sido demasiado irresponsable. Tienes para aprobar la asignatura por todos lados, con bononotas, con participación, con asistencia, con aportes, con entrega de deberes, diciendo siempre la verdad porque eres honesto, no queriendo verle la cara al profe, justificando tus inasistencias en casos de emergencia. Y nada, no sé si les parece chévere todo eso, pero bueno, a mí me hubiese gustado que un profesor sea así conmigo. Listo. Nosotros ya vamos a entrar de lleno al tema del contenido, el cual lo voy a subir hoy mismo a la plataforma, ¿ya? Yo les voy a compartir en esta primera unidad. Nosotros vamos a hablar del sonido, la importancia del sonido, qué tipos de micrófonos vamos a manejar. ¿Por qué es importante en primera instancia ver el sonido? Porque es algo que ustedes van a tener que asimilar porque vivimos en un mundo sonoro. ¿Listo? Y por ahí siempre sale alguien y dice, profesor, ¿y qué pasa con los sordomudos que no pueden escuchar los sonidos? Ya vamos a ver cómo ellos habitan en un mundo y cómo nosotros también podemos integrarnos a ese mundo del silencio, en donde pues ellos desarrollan otro tipo de sentidos y los agudizan tanto que generalmente terminamos sorprendiéndolos. Bien, chicos, entonces no sé si tengan alguna consulta, alguna pregunta. Me gustaría saber de parte de ustedes si tienen alguna duda. Profesor, buenas tardes. Los dos días que vamos a tener clases con usted, y vamos a tener todas las horas o de pronto virtuales, así. O vamos a tener clases asincrónicas en las horas que tenemos de clase con usted. ¿Virtuales son asincrónicas? Me refiero a las clases que tenemos conectándonos por Zoom. Son asincrónicas las clases, son virtuales. No entiendo, ¿qué me quieres decir? Asincrónicas. O sea, yo también entendí. ¿Sí? Ya no me grites. Sincrónicas. Ya bien. Sincrónicas, presenciales. A ver, hablé algo de que en algún momento me gustaría reunirme con ustedes un fin de semana, ¿verdad? Que no se les crucen ni las clases de inglés ni las clases de computación. Y mientras
todavía hay apertura a las reuniones. No es para farrear, no es para hacer ninguna de esas cosas, sino para que ustedes puedan manipular equipos. Equipos como trípode, equipos como estabilizadores de imágenes, equipos como micrófono, cómo se debe ajustar bien un corbatero, ¿verdad? ¿Qué tipo de micrófono debes utilizar para, para ambientes naturales, externos? ¿Qué pasa con los omnidireccionales, con los cardioides, con los supercardioides? ¿Dónde lo puedo aplicar? ¿Para qué me sirve cada ejemplo? ¿Cómo puedo, de alguna forma, implementar bien su uso? Por eso me gustaría de que, si ustedes consideran necesario, ¿verdad? Ahí tenemos a una mamá que se acaba de unir a la clase. Saludos para la señora Villavicencio, de Villavicencio, ¿verdad? Está bien, dice, voy a ver qué está haciendo mi hija en clases. Ya voy a ver, pero bueno. Bueno, en todo caso, saludos para la mamá de la señorita Villavicencio Serna. Señora, buenas tardes, bienvenidas a clase. Bueno, en todo caso. Buenas tardes. Bendiciones. Muchas gracias. Siempre es bueno que una mamá nos dé la bendición. Bien, en todo caso, eso, señorita Lucas, no van a ser obligatorias esas clases, pero sí me gustaría que los que puedan asistir, asistan, porque van a aprender mucho. No es lo mismo enseñarles virtual que presencial. Ustedes van a ver detalles que se nos pueden escapar y puede arruinar nuestro trabajo. Bien, señorita Villavicencio, quería preguntar algo. Sí, profesor, yo tengo una consulta. Quería saber si más adelante o en algún momento vamos a necesitar de una cámara profesional así para las clases. O sea, ya estás queriendo que tu mamá te compre una cámara profesional. Quería saber porque como íbamos a tomar clases de fotografía, entonces no sabíamos. Es que quería saber, sí, es que estoy aprovechando que mi tía vino de España con plata. Bien, a ver. Chicos, para la clase de edición, no sé si ustedes cuenten con una computadora en casa, si es necesario que tengan un equipo de una laptop para que puedan aprender edición, es súper necesario, pero no es una obligación, porque entiendo de que todos estamos afectados económicamente, ¿listo? Si hay, si no hay, podemos trabajar con un amigo que quiera trabajar con nosotros o con una amiga, ¿verdad? Para aprender mutuamente. ¿Listo? Lo ideal sería que esta asignatura sea totalmente práctica en el laboratorio, pero no la consideraron. ¿Listo? En todo caso, pues, podemos trabajar en un cyber. Yo voy a tratar en la medida posible que esta asignatura, que es 100% práctica, ustedes tengan todo el material de apoyo posible para que puedan aprender los trucos que son necesarios aprender en Illustrator, en Audition, en Photoshop, en Premiere, y que les va a servir, de hecho, les sirve de mucho para edición en todos los campos. En todo caso, pues si alguien sabe más que nosotros, pues siempre el conocimiento es bienvenido. No lo sé todo, eso sí, no lo sé todo. Yo, al igual que ustedes, y en cada semestre aprendo cosas nuevas con los estudiantes, pero también tengo que enseñar desde mi experiencia, ¿no? En todo caso, estamos todos para aprender y nada, no me pongo mal si alguien me dice, profesor, usted no sabe, va, ya está bien, no lo sé, lo puedo aprender, y lo asimilo, lo integro y lo comparto. Señorita María Caicedo, buenas tardes, cuénteme, ¿cuál es su inquietud? Buenas tardes, mi inquietud es sobre el ingreso a las clases. ¿Siempre hay que entrar al link que usted dejó ahí? Bien, chicos, miren, yo no me complico la vida. Yo siempre dejo el link por el Moodle, ¿sí? Para que ustedes tengan todos los caminos por donde acceder. Generalmente, porque entiendo que para los chicos es más fácil manejar el WhatsApp web, ¿verdad? En su computador. Está, y como pasan conectados al WhatsApp y lo atienden más rápido, yo incluso hasta por WhatsApp web dentro del grupo envío el link de conexión a clases. Entonces, ¿qué hacen? Se conectan. ¿Qué es lo que yo he hecho durante este tiempo de pandemia? Yo llevo un registro de asistencia, ¿sí? Mi propio registro de asistencia, y yo una semana antes de que finalice el primer ciclo pongo las asistencias de todos los estudiantes. De conformidad al listado que tengo yo. Ay, profesor, pero es que yo estuve y después me desconecté.
Claro, pero tenías que haberme informado. ¿Listo? ¿Ya? Siempre el estudiante, para que tenga respaldo de sus asistencias y no solamente en esta asignatura, yo le sugiero hacer lo siguiente. En su computador, armen una carpeta del ciclo, armen una carpeta de la asignatura. Dentro de cada asignatura, armen un documento de Word y ponen el nombre de la asignatura y le van haciendo los capture a la clase donde ustedes estuvieron conectados. Eso es una evidencia en el caso de que el docente, por ejemplo, exista X, Y, Z motivo, ustedes envían la evidencia de que han estado en las clases. Ustedes deben siempre de ser precavidos. A cualquier docente le puede pasar de que no vea un estudiante o el típico estudiante con la cámara apagada, así como el Zambrano, el Falconi, la Villavicencio. Ya ahorita prenden la cámara, ya es demasiado tarde, ¿no? O pones la fotografía como la Vargas batió, así salen las fotografías. Ya, entonces imagínate, ya. O por ejemplo el Vázquez Fajardo. ¿Ya? Entonces, hay que tener evidencias porque el profesor dice, pero este man está conectado, pero nunca participa. ¿Ya? Yo soy de los profesores que sí me doy cuenta, planteo, hago debates. Ah, y todas las clases son participativas. Cuando yo les mencione que hay que participar en clase, ese día el profesor evalúa a todos los estudiantes, a todos. Y el que no participa automáticamente tiene cero. ¿Listo? Bien. No sé si hay alguna otra pregunta, señores estudiantes. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Mister, disculpe, buena tarde. Yo ingresé tarde, por eso tengo la cámara apagada, tenía el micrófono apagado, tenía todo, porque no sabía lo del link en el Moodle. Mi compañero hace poco me lo pasó. Tengo una duda sobre, estaba escuchando el tema de manejo de equipos. ¿Es algún tipo de modalidad presencial que va a haber este tipo práctica? Bien, no es un tipo de modalidad presencial. Más bien yo estaba sugiriendo de que me gustaría en algún momento reunirme con ustedes y tener este tipo de clases, es porque no es lo mismo enseñar edición de manera virtual a de manera presencial, sobre todo cuando vamos a manejar equipos como iluminación, como angulación de cámara, por ejemplo. Alguien puede entender una angulación totalmente diferente y la asimila de manera diferente. Mientras que cuando ustedes están in situ en las clases presenciales face to face, ¿verdad? Ahí el profesor lo que hace es corregir inmediatamente para que el conocimiento no llegue distorsionado. Entonces, ya queda a criterio del estudiante, por eso dije y mencioné que no son obligatorios, no será obligatoria la asistencia a ese tipo de reuniones, sino más bien sería como un refuerzo para el estudiante hacer eso. No quiero que se choquen con sus horas de inglés o de computación, por eso no van a ser obligatorias, pero la idea es que todos aprendan. Entonces, sí me gustaría en algún momento hacer eso con ustedes de manera presencial, aunque no es obligatorio. No sé si quedó claro el tema. Sí, mister. Muchas gracias. Bien, respondiendo al tema de la señorita Villavicencio, para el caso de la cámara, ¿verdad? Si estás considerando y tienes las posibilidades de hacer eso, chéverísimo. Ya más adelante nosotros vamos a ver el tipo de cámaras que se puede utilizar para hacer este tipo de trabajo, ¿verdad? Pero no solamente la cámara es un elemento indispensable para edición, fotografía, porque justamente el profesor también, el profesor que les habla, da fotografía y narrativa audiovisual en quinto semestre y ahí trabajan durísimo conmigo. Ahí tenemos 23 talleres de fotografía. Así es, taller tras taller. Algunos estudiantes me dicen, profesor, lo odio porque usted nos manda demasiado trabajo. ¿A mí qué me importa? ¿A mí qué me importa? Porque si quieres tomar buenas fotos, tienes que practicar. Y ya van a ver la calidad de fotografías que hacen sus compañeros. Bien, antes de entrar a clases, ¿sí? Y ya de hablar, ¿verdad? Les voy a mostrar qué es lo que sus compañeros logran desarrollar en la asignatura o en las asignaturas que yo imparto en la Facultad de Comunicación. Espero que también esto sea una herramienta motivacional para ustedes, porque me gustaría que ustedes al final del semestre tengan un portafolio digital muy interesante para que cuando vayan a postular a un canal de televisión o a una radio y les digan, a ver, señorita Murillo, ¿y usted tiene algún reel, tiene un portafolio que yo pueda ver su experticia? Tenga, ahí está. Eso es lo que he hecho. Y se sientan orgullosos de ustedes. ¿Por qué?
porque sería súper chévere que a partir de este semestre tú ya tengas un trabajo en algún medio de comunicación. Ahora, debes saber que los puestos son muy peleados porque aquí en el Ecuador hay muy pocos medios. Profesor, pero es que yo hablé con, para unirme con Dicao, para unirme con Espinosa, para Herrera y Evangelista, armaron nuestro propio medio de comunicación. Perfecto, lo puedes hacer, pero tienes que hacerlo súper bien, porque vas a competir con medios que ya están posicionados. Bien, en todo caso, nosotros ahora vamos a ver cuál es el trabajo, ese trabajo que el profesor dice, mis estudiantes han realizado buenos trabajos. Entonces vamos a ver ese tipo de trabajos que de alguna forma el profesor conserva de sus estudiantes y hace alarde de la calidad que obtienen sus estudiantes al finalizar cada semestre. Ustedes van a poder visualizar algunos trabajos, ¿sí?, que realizaron sus compañeros y que aprendieron en las asignaturas que el profe imparte. Y con ustedes, los trabajos de sus compañeros. Voy a compartir pantalla. Bien. Vamos a ver en este momento, en este momento vamos a ver el face del profe, ¿sí? El profe siempre hace alarde del trabajo de sus estudiantes y selecciona los mejores trabajos en el ámbito de fotografía y en el ámbito de video para que la comunidad vea la capacidad que tienen nuestros estudiantes. Y sus compañeros, pues, cuando sean llamados a un trabajo, se queden con ese trabajo. De hecho, algunos de sus compañeros trabajan gracias a la exposición de estos trabajos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, nosotros el ciclo pasado, no he subido todas las fotos, si ustedes se dan cuenta, ¿no? 21-22 ciclo 2, fue aquícito nomás, ¿verdad? Nosotros hicimos un taller de fotografía gastronómica con sus compañeros de quinto semestre, obteniendo los siguientes resultados en fotografía. Todo esto lo hacen sus compañeros. Cada detalle, cada accesorio, cada implementación de técnica, iluminación, composición, que es lo que ustedes van a aprender, ¿verdad? Y algunos pues ya están trabajando y brindando sus servicios de fotografía en pequeños emprendimientos porque les ha gustado el tipo de fotos que se obtiene con trabajo. Y lo que tienen que saber es que todas estas fotografías fueron realizadas con teléfonos celulares. ¿Sí? Teléfonos celulares. El celular es algo que todos tenemos. Ay, profesor, pero eso es un huevo frito con papas fritas. Ya, pues hazme una foto interesante para comer huevo frito, papas fritas y un pedazo de carne. Hazlo interesante. No importa lo que se sirva, importa es lo que se muestra para que lo que se sirva se coma. En el caso de la fotografía gastronómica, ¿verdad? Lo que importa es que ustedes vendan el producto de tal forma que cuando el cliente lo vea, lo desee. Yo quiero comer eso, ¿ya? Entonces, vemos, por ejemplo, cómo sus compañeros han utilizado cierto tipo de alimentación para poder promocionarlo. Y ahí están los resultados. En algunos casos, fueron sus propios compañeros que elaboraron sus propios platos. ¿Listo? Bien, vamos a ver, asimismo, permítanme un segundo, ¿qué pasó con postres? El uno era plato fuerte y ahora vienen los postres. ¿Qué aprendieron en postres, por ejemplo? A saber que el uso del color es importantísimo, pero sobre todo la composición y los accesorios que acompañan al producto principal. Saber resaltar un producto principal es primordial porque lo que la gente va a comer es el producto, no el contexto. Entonces el producto debe resaltar. Quizás puedan parecer cosas muy sencillas, pero ustedes tienen que aprender todo este tipo de tips que les va a ayudar a desarrollar una fotografía mucho más interesante. Cosas que pueden ser muy sencillas como un helado con una salsa de frutilla y pequeños trozos de moras y frambuesas. Y pueden hacer cosas espectaculares dependiendo del ángulo o la perspectiva que ustedes quieran visualizar para vender el producto. Desde la selección ideal del accesorio para que genere un contraste en la fotografía, pero sobre todo el mensaje que se va a transmitir en aquella imagen, porque nosotros vamos a tener que manejar herramientas para transmitir un mensaje y lo tienen que hacer de manera excelente.
El color incide al momento de transmitir un mensaje, pero sobre todo la composición, la iluminación, la distribución de los elementos y la presentación del producto. Que eso es alguien que no te enseña en fotografía. Y tú, pues, tienes que aprenderlo para poder utilizar bien una herramienta. Al final, ustedes van a tener que desarrollar imágenes que se vendan por sí solas, que transmitan mensaje y que el mensaje que se transmita sea perfecto. ¿Listo? Cosas muy sencillas que pueden lograr cosas muy interesantes. Al final, lo que quieren ustedes es que esta asignatura, de alguna forma, les dé la oportunidad para obtener ingresos. Y ya ven que a partir de la fotografía, ustedes lo pueden conseguir. ¿Listo? Porque quizás alguien de este curso tenga potencial para ser un excelente fotógrafo y lo puede desarrollar en esta asignatura, ¿no? Cosas súper, hiper sencillas. Profesor, son unas choco chips, sí, pero las vendió. Vendió la idea, vendió el concepto de galleta. Entonces, si ellos pudieron hacerlo, ustedes con mayor razón. ¿Sí? Bien. Ya luego sabrán si le envían o no solicitud de amistad al profe. Yo lo voy a pensar, ahí los voy a tener padeciendo un semestre y vamos a tener si tiene resistencia. Ya, bien. Listo. Ahora vamos a ver otra producción que han hecho sus compañeros, que es algo de lo que me siento súper orgulloso, ¿sí? De mis estudiantes, es la producción audiovisual. El profesor, en el canal de YouTube del profesor, ¿verdad? Ustedes me pueden buscar como Carlos Samaniego así mismo en YouTube. Yo, en algún momento que entré a la facultad, yo recién tengo 6 años ahí, me di cuenta que la facultad no tiene una página para demostrar los trabajos de sus estudiantes. Pero no solo demostrar los trabajos de los estudiantes, sino los mejores trabajos audiovisuales. Es decir, que alguien que vea el trabajo diga, wow, me encanta el trabajo de los chicos de Faxo. Y yo quiero seguir viendo y creo en el potencial que tiene. Entonces, por ejemplo, en quinto semestre, sus compañeros hacen series, ¿sí? En segundo semestre ustedes van a hacer videoclip, van a hacer plano secuencia, van a hacer cortometraje y van a hacer spot publicitario. ¿Sí? Son 4 productos que me deben entregar al final del semestre. ¿Listo? Que son productos que sumados hacen la mitad del examen, porque la mitad del examen es el examen en sí. Y eso suma y ya tienen ahí si pasan o no pasan, ¿no? Sus notas. Bien. Ustedes pueden ver que hay trabajos, cortometrajes, y les voy a enseñar qué es lo que ustedes van a tener que preparar. Plano secuencia. Nosotros en segundo semestre, bueno, también daba en cuarto anteriormente, nosotros hacíamos plano secuencia, ¿no? Y los planos secuencia, pues, son historias que se cuentan a través de imágenes. Y ahora les voy a presentar un producto que se llama Tributo y Sigo Pensando en Ti, que realizaron sus compañeros en el 2019. Espero que de alguna forma lo puedan visualizar, les agrade. Y vean cómo un plano secuencia, que es un plano que no tiene ningún corte, ¿sí? De inicio a fin, transmite un mensaje súper chévere porque el trabajo en equipo es vital en la ejecución de este plano secuencia. Así que vamos a ver un ejemplo de lo que hicieron sus compañeros. Me dicen si lo pueden visualizar, por favor. ¿Están visualizando? Sí. Sí. Bien, permítanme un segundo, por favor. Bien. A ver, parece ser que alguien tiene activado su micrófono. Los voy a mutear a todos. Ya. Bien. Entonces, voy a presentar el trabajo rápidamente y ya vamos a tener unos 15 minutos de introducción de materia, ¿ya? Para que no estén estresados su primer día. Y han de decir, ya tenemos primer día y ya nos está dando clase este desgraciado. Bien, en todo caso, no me importa, porque clase es lo que más van a tener conmigo. Bien,
Listo. Trabajo realizado por sus compañeros. Espero que lo disfruten. No sé qué va a pasar, pero sé que pongo en riesgo nuestros días de amistad. Ay, no sé cómo sucedió, pero ya el papel de amigo y confidente me dolió. Y vivo pensando en ti, y sé que eso no es normal. Porque te conozco, porque reconozco que ese no fue nuestro plan. Y sigo pensando en ti. Sé que eso no es normal, pero ya te sueño y todo lo que siento no lo puedo controlar. Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo. Que no sabes qué te pasa, pero ya se te ve en el alma. Conmigo, mi princesa, mi locura, mi refugio, lo que tengo en mi mundo. Tú eres, tú me gustas, solo falta que te quedes conmigo. Tú siempre. Fui tu confidente, que sé que tú más sabías de ti. Pero a quien quieres mentir, tu molde se perdió, solo te hicieron pa' mí. En nuestra historia solo hubo un mínimo error: ser tu confidente y meterle al corazón. Pero te hablo claro y quiero estar contigo. Vamos a ser amigos solos en mi habitación. Y sigo pensando en ti. Sé que eso no es normal, porque te conozco, porque reconozco que ese no fue nuestro plan. Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo, que no sabes qué te pasa, pero ya se te metió en el alma. Conmigo, princesa, mi locura, mi refugio, lo que anhelo, mi mundo. Tú eres, te gusta, tú me gustas, solo falta que te quedes conmigo. Como siempre, si tú estás cerquita, siento no sé qué. Bien, nosotros acabamos de ver un plano secuencia, ¿sí? Un plano secuencia sin ningún corte. Vean que la canción tiene un tiempo de duración de más de 2 minutos. Eso significa que el camarógrafo tenía que saber por dónde moverse. Para hacer un plano secuencia hay que trabajar muchísimo, a pesar de que no se trabajó audio en este producto audiovisual, porque ya la canción fue montada, ¿verdad? Lo que sí se trabajó fue mucha producción audiovisual, porque hay que ensayar, 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 ensayar. Vimos una reunión de planos, vimos una reunión y un trabajo de equipo que debe ser perfecta. Vimos que nadie se tenía que andar cruzando, detalles que hay que considerar al momento de desplazamiento de cámara. Y ustedes van a tener que desarrollar cosas como esta. Profesor, pero eso está así como medio heavy. Está más heavy que ir a Durán a las 8 de la noche. Sí, y eso que hay toque de queda. Entonces, eso es lo que tienen que aprender conmigo, porque cuando vayan a postular se tienen que quedar con el trabajo.
¿Se entiende? Es esa la calidad de estudiantes que ahora Faxo está lanzando al mercado. Y ustedes no se pueden quedar atrás. Bien, no solamente tenemos este producto, ¿ya? Yo creo que el día de hoy mejor no vamos a recibir clases porque ya como que les voy a hacer asustar demasiado. Ustedes deben saber que ustedes no solamente pueden preparar este tipo de productos, también pueden preparar otro tipo de productos como cortometrajes espectaculares, ¿sí? Cortometrajes de diversos tipos, donde hay texto, donde solamente hay un audio, una banda sonora, pero el mensaje es espectacular. Dicen que uno de los trabajos más difíciles es contar una historia sin ninguna palabra. Sin ninguna palabra. ¿Cómo transmito el mensaje sin equivocarme, sin ninguna palabra? Y esto fue lo que se desarrolló con unos compañeros de ustedes que tuvieron la brillante idea de hacer algo que llamó mucho la atención, hasta el punto que fue el trabajo ganador en el Festival Internacional de Cine, si mal no recuerdo, creo que fue RACOR, donde ganó a otros cortometrajes de otras universidades, ¿sí? Ya la universidad, al menos la facultad, está dando mucho que hablar. Y bueno, vamos a ver cómo estudiantes hicieron una propuesta muy bonita de un cortometraje que a más de uno hizo suspirar, ¿verdad? Pero también arrancó más de una lágrima. Vamos a ver de qué se trata, ¿no? Un cortometraje sin palabras. Espero que lo disfruten, chicos.
Bien. ¿Qué tal? Ese tipo de trabajo es el que ustedes van a tener el reto de superar este semestre, porque hay muchos trabajos súper buenos de sus compañeros y ya ven la calidad de ejercicios audiovisuales que tienen el reto de superar. O sea, con este tipo de trabajos menos no se puede aceptar. ¿Listo? Profesor, pero es que nosotros no somos actores, no somos actrices, directores de cine. Ustedes van a aprender cosas muy interesantes. Van a ver que no necesariamente tengo que estar en una escuela de cinematografía de Chicago, de Illinois, de Hollywood, para poder hacer bien un trabajo. Importa mucho la estructura narrativa, los cortes indispensables, la utilización del color, el blanco y negro, la tipografía, la iluminación, el encuadre, la composición, la distribución, movimiento de cámara, ángulo perfecto, ¿verdad? Todo eso importa. Y para eso estamos en esta asignatura. Esperando que en este primer día de clases, que de pronto ha sido un poco así como que demasiado abrumador por la cantidad de información, el reto que nos plantea, ¿verdad? Pues haya sido muy divertido para ustedes y al mismo tiempo también motivador. Pero así no los voy a mandar a la casa porque veo que se me quedaron un poco bajoneados por la historia, ¿cierto? La historia es como que un poco fuerte esa historia, muy densa. Pero esto pasó en la vida real, ya vimos cuando se dio, de cómo una madre de alguna forma en la vida real le tocó tomar una decisión muy dura, que es de alguna forma aplicarle eutanasia a su hijo. Pues el cortometraje quiso rescatar esta historia para darle valor y ver una mirada totalmente diferente de qué pasa cuando alguien se encuentra en una situación. Pero así como hay cosas así que nos ponen un poco así medio down, dicen los chicos, ¿verdad? También hay cosas súper chéveres, como por ejemplo los videoclips, por ejemplo. El videoclip es una cosa que ustedes van a tener que desarrollar y hay algo que en algún momento los estudiantes tienen la oportunidad de poder realizar. Y yo la verdad me siento muy orgulloso de los estudiantes que hicieron esta propuesta musical de un grupo español que fue un ícono en una década. ¿Ya? Si quieren investigar y compartir para la próxima clase, pues me tienen esos datos y de pronto pues arrancamos con pie derecho y las buenas notas. Estamos hablando del grupo Solera, ¿sí? El grupo Solera, sus compañeros hicieron un tributo, permítanme un segundo, chicos. Bien, perdón, chicos. Bien, en todo caso, les mencionaba que el grupo Solera es un grupo español, ¿verdad? Que tiene muchos seguidores en el mundo. Y sus compañeros hicieron este videoclip que tiene más de 20.000 reproducciones. ¿Ya? Y la gente ha dejado comentarios muy interesantes de diferentes partes del mundo. Entonces, esto le sirvió a sus compañeros hace 4 años a quedarse con trabajos audiovisuales, a quedarse trabajando en medios audiovisuales. Y les va bien, y me dio gusto porque seleccionaron un tema ícono, una canción que no tenía un videoclip, y la propuesta de ellos fue súper interesante. Así que veamos, es una canción muy rítmica y espero que lo disfruten. Si no quiero pensar que no tengo en quien confiar, yo perdí contigo aquella fe que no puedo. ¿Dónde pusiste mi amor? La esperanza que puse en ti. Te llevaste lejos la ilusión con que entonces te la di. Yeah.
noche recuerdo tus caricias y tu dulce voz. El recuerdo crece muy adentro y revive mi dolor. Se hace de día despacio, pero el sueño no acude a mí. ¿Cómo pude amarte de esa forma y por qué te quiero así? Así. No pude pensar en nada más desde que dijiste adiós. No pensé más que de ti y que volvería. Ahora se lo trato de olvidar que no estuviste junto a mí por la rabia de estos años. Bien, en todo caso, son productos que ustedes también pueden desarrollar y espero que los hagan súper, súper bien para que estén ahí y cuando ustedes pues, quieran mostrar el respaldo de lo que han hecho y de la experiencia que tienen manejando productos audiovisuales, pues les sirva de mucho. Para mí es un honor tener a estudiantes, este paralelo está súper numeroso, es la primera vez que me toca un curso con 45 en la tarde, generalmente son pocos. Pero veo que se han inscrito bastante. Así que bueno, yo pues súper, súper contento. Porque así les enseño a más. En todo caso, hasta aquí la clase del día de hoy. Una presentación. Espero que no haya sido abrumadora, no haya sido aburrida. Y más al contrario, pienso que, y espero que haya sido muy motivadora. Yo para finalizar, no sé si tienen alguna consulta para mí con respecto a lo que se trabajó el día de la clase, la información para el primer día, profesor, ¿sabes qué? Me cambio así, super URG. Señorita Murillo, cuénteme. Era solo para decirles que los chicos que aún no han ingresado al grupo, les dejé el link de WhatsApp en el chat. Ya, listo. Bien, entonces, por favor, chicos, ingresen al chat para que estén dentro del canal de comunicación en la asignatura Edición Audiovisual 2.6. ¿Listo? Bien, voy a proceder a tomar lista y con esto terminamos la clase. Así tienen descanso entre una materia y otra. Mister. Yeshua Cortés. Sí, profe, antes de que tome la lista, usted comenzó la clase diciendo que iba a dar la idea de ver las dos clases en solo el lunes con 3 horas. El jueves ver alguna cosa con la materia, con deberes y así. Iba a hacer votación, luego vino otra cosa y ya se murió ahí. Entonces, ¿en qué quedamos con eso? Ya, no murió ahí. Yo, bueno, me olvidé de comentarles eso a sus compañeros. Pero antes de, señorita Murillo, me quería consultar algo. Lo mismo. Era lo mismo. Ya, bien. Ahora que están casi todos conectados, creo que hay, déjenme ver, tenemos exactamente, déjeme ver, ¿dónde está? Participantes, chat, ¿dónde está el chat? Tenemos 31, son 45, me faltan algunos. Bien, yo les mencionaba a sus compañeros que nosotros tenemos 2 días clases, que es el día lunes y el día jueves. El día lunes de 2 a 5 y el día jueves de 4 a 6. ¿Listo? Son 5 horas. Yo particularmente, yo no tendría ningún problema si alguien quiere que el día lunes sean las clases
totalmente sincrónicas y las clases asincrónicas el día jueves. Es decir, yo dejaría grabada la clase del día lunes y el día jueves, el día lunes en las sesiones correspondientes, y el día jueves ustedes tienen tiempo para sus clases asincrónicas, es decir, desarrollo de tareas, filmaciones, iluminaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes están de acuerdo, ¿verdad? Yo prefiero que lo conversen antes de, se lo socialicen a sus demás compañeros, y en la próxima clase ustedes me dicen, profesor, ya hemos dialogado con todos los compañeros y quedamos de acuerdo con esto, y me lo hacen saber. ¿Qué iríamos a hacer en el caso de que decidan que el día lunes se graben las dos sesiones? El día lunes tendríamos clases de 2 a 5, sería, sí, de 2 a 5, es decir, primera hora sería de 2 a 3 y media, y de 3 y media a 5 de la tarde. Y esa clase corresponde la primera parte el día lunes y la segunda parte el día jueves. ¿Listo? Cosa que el día jueves ustedes tienen para hacer sus grabaciones y todo lo demás. Bien, señorita Herrera, iba a consultar algo. Sí, una pregunta. ¿Y el día jueves nos tendríamos que conectar otra vez a clases o solamente lo utilizaríamos para deberes? No, el día jueves no se conectarían a clases porque ya dejaríamos grabada esa clase el día lunes, y el día jueves ustedes tienen tiempo para hacer sus tareas, ¿sí? No necesariamente se conectan. Bien, señorita Murillo, esta que se ríe. A ver, cuéntame, ¿qué te gusta, no te gusta la idea? ¿Qué? Sí, por mí bien, está bien el lunes. Bien, en todo caso lo conversan internamente en el grupo, que ya van a estar todos, asegúrense de que todos se pronuncien, porque no quiero que después, ay, el profesor le impuso eso, y yo le dije que no, entonces no. Si en algún momento uno de ustedes dice que no, igual seguimos con las clases lunes y jueves, ¿listo? Bien, en todo caso voy a tomar lista, no sé si alguien quiera consultar algo más, señorita Noeli Dicao Muñoz. ¿Tiene algo que consultar? No. Bien, usted ya tuvo un hermano en la facultad. Yo creo que tuvo un estudiante de ICAO anteriormente. No, ninguno de mis hermanos han estudiado. Ya, listo, bien. Ahí. Bien, algo para finalizar. ¿Algún estudiante de este curso tiene algún tipo de discapacidad visual, auditiva? Para que me lo haga conocer, porque tendría que preparar evaluaciones, trabajos para adaptadas a la necesidad educativa. ¿Ya? Me lo hace conocer, por favor, en este momento. No sé si tienen conocimiento de algún estudiante, de pronto alguien que tenga discapacidad visual. Ya he trabajado anteriormente con estudiantes con discapacidad visual, por eso hago la pregunta del caso, ¿no? ¿No? Bien. Si quieren hablar ese tema por interno también, lo podemos hacer. ¿Listo? Ya el profesor dejó su número de celular. El profesor también a través del WhatsApp va a dejar el correo institucional en el caso de que ustedes quieran enviar algún mail, alguna cosa consultándole al docente con respecto a la asignatura. ¿Listo, chicos? Bien, entonces voy a proceder a tomar la lista y con eso finalizamos la clase. Quien ya va diciendo presente se puede ir desconectando. ¿Listo? Hasta aquí mi clase el día de hoy. No se desconecten hasta tomar la lista. Recording stopped. Bien. A ver, entonces empezamos. Ávila. Ávila, Álava, Angie, Anaí. No. Listo. Cabello Rodríguez. Carlos Miguel. Nada. Caicedo Falcones. Presente, profesor. Listo. Calosuma García, Emilio Estefano. Presente, mister. Listo. Hasta el lunes. Hasta el lunes, pasen bien. Hasta el lunes, dice. Y que mañana no vas a clase. Ah, pero no es a su materia, profesora. Ah, ya. Bien, Carrera Mera Dominique. Camila. Presente, profesor. ¿Es Dominique o cómo no, se pronuncia? Es Dominique. Dominique. Ya. Yeah. Dominic. Yo no soy Dominic, yo soy Dominic. Ya. Cedeño Bravo, Víctor Alfonso. Víctor Alfonso. Víctor Alfonso. No, bien. Cercado Villalba, Denise Michelle. ¿Denise o Denis?
Tampoco. Murió. Bien. Cortés Soriano, Soriano Yeshua Isaac. Presente, profesor. Listo. Cruz Arana Steven Josué. Cruz Arana. Dicao Muñoz Noelí Francesca. Presente. Listo. Duchi Remache Celia Yajaira. Presente, profesor. Listo. Tú creo que tenías problemas de conexión, Duchi, porque a cada rato salías ahí con conectada, no conectada, no cosas. Cierto, ¿verdad? Espinosa Lozano Francesca Daniela. Presente. Es Francesca, no es Francesca, ¿verdad? Es Francesca, así como jugo ya, ya bien. Espinosa Zambrano Patricia Berenice. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Evangelista del Peso Roberto Edison. Evangelista sí creo que estaba conectado, si mal no recuerdo. Evangelista. Sí estuvo conectado. Falconí Chiquito Alan Joel. Presente, profe. Listo. Herrera Contreras Pilar Maceli. Presente. Listo. Holguín Ordóñez Karen Yulexi. Presente. Intriago Mora Génesis Scarlett. Intriago Mora. Liberio Jurado Edith Milady. Presente. Listo. Lor Galvez Eliam David. Presente, profe. Listo. Lozano Villamar Heidi Janelli. ¿Janelli o Janelli? No. Lozano Villamar, nada. Lucas Anchundia, Joana Maritza. Lucas. Creo que ahí estuvo, pero estoy en problemas de conexión ahorita con el micrófono. Ahí está, sí, Joana Lucas. Ya, listo. Ya, Joana Lucas. Bien, ¿y tú cómo así respondes por Joana Lucas? Es que estamos con el grupo y también desde nivelación, profesor. ¿Y por qué titubeaste cuando dijiste estuvimos? Ah, te gusta, ¿no? Ya te veo. Te gusta tu compañera. Ya, ya, no se le rían. Él tiene derecho. No sean envidiosos ustedes. Bien, no le hagas caso a esta tracalada de marginales. Bien, Lucas Anchundia. Magallanes Armanza Denise Alejandra. Presente. Listo. Montoya Bermeo Luis Carlos. Luis Carlos. Tiene nombre de actor de telenovela. No me hagas sufrir, Luis Carlos. A ver, ¿dónde está Luis Carlos? Falta, murió. Muguerza Moreira Yulitza Fernanda. Presente, licenciada. Muguerza, ¿verdad? Así, tal cual, Muguerza. Dios mío, estos apellidos, ¿dónde me los sacan? Por Dios santo. Murillo Chila Erika Mariuxi. Presente, mi. Presente. Está la Murillo. Se la Murillo. Bien. Narváez Roballo, Nicole Graciela. Buenas tardes, presente. Buenas tardes, Nicole. Ospina Castillo, Betsabé Isabel. Ospina. No. Otoya Alcíbar, Jonathan Ricardo. Presente. Listo. Ramírez Borja, Jeffrey Eduardo. Presente. Listo. Ramírez Sánchez, Angie Milena. ¿No? Bien. Ruiz Cortés, Mayerly Melisa. Presente, buenas tardes. Listo, buenas tardes. Saali Tardo, Denise Betsaida.
Presente. ¿Dónde estás, criatura? Que casi, estoy. Casi ni te escucho, sí. Bien. ¿Estás bien? Sí, ¿por qué? Que no puedo preguntar si estás bien. Pregunto nomás. Dios mío, uno como docente se preocupa y se ponen así. Ya no te pregunto nada. Pues, bien. Sánchez Malavé, Luis Paulo. Este parece brasilero. Luis Paulo es un nombre brasilero. Esas combinaciones. Bien, se quedó en Brasil. Suárez Caicedo, Andrew Ulises. Este, presente, licenciado. Andrew, ya. Suárez Quimí, Alan Joel. Murió. Torres Jiménez, Angie Betsaida. Acá hay otra Betsaida. Yo por ahí. Ay, sí. Ah, pero esta es con Z. Torres Jiménez. Murió. Torres Poroso, Jeremy Samir. Ninguno de los Torres, Dios mío. Terribles estos Torres. Vargas, Batioja, Kiara, Carolín. ¿Carolino? ¿Es Carolín? Sí, Carolín. Carolín, así. Ajá, Carolín. Carolín, ya. Presente. Unos nombres, ya no sé ni cómo pronunciarlos. Yo no sé si pues, mi inglés es británico, no sé. Vázquez, Fajardo, Romario. Ese Romario Ariel. ¿Dónde está Romario? A ver, mándate unas 50 caritas. ¿Sí sabes jugar fútbol, por lo menos, Romario? Sí. Ah, ya, más te vale, más te vale. Tienes el nombre de un artista famosísimo en su época. Sí, pues, bueno, es un deportista en realidad. Mario. Creo que quedó campeón con Brasil. Si mal no recuerdo, en Estados Unidos 94, creo que fue. Vega Romero Julieta Marlene. Presente. Tiene el nombre de actriz. Julieta. Nada de quedarte dormida, ya sabes. Villa Aguilar Saraí. ¿No? Villa Aguilar. Villavicencio Serna. Romina Caterin. Presente. Listo, Villavicencio. Zambrano Arana. Darío Daniel. No sé qué dijo, pero sí está. Bien. Hay interferencia, creo, en el micrófono. Este, Zambrano Navarrete. Diego David. Buenas tardes. Bien, entonces, ¿todos los estudiantes fueron nombrados? ¿Hay alguien que de pronto no nombré que esté aquí en el curso? ¿Todos? Bien. En todo caso, chicos, muchísimas gracias. Este, nos vemos el día lunes. El día lunes me dan la contestación de qué fue lo que dijeron sus compañeros. Y si no, desde el día lunes, pues arrancamos los dos. Y si no, lunes y jueves. ¿Listo, chicos? Bien, espero que les haya gustado este primer día de clase. Nos vemos y prepárense porque vamos a trabajar mucho. ¿Listo? Chao. Gracias. Chao, pasen bien.